La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat i Reus utilitzen una plataforma digital anomenada Sentiló per endreçar i gestionar millor l'espai públic. En el Congrés Mundial de la Smart City, celebrada a la Fira 2 de Barcelona, n'han explicat les prestacions i els reptes de futur. Jordi Cirera, el responsable de projecte Sentiló a l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat la potència de l'eina. Tenemos estas 10 tipologías de sensores conectadas en este momento. Aproximadamente unos 14-15 mil sensores, creo que salen 16 mil la última vez que lo miré en la plataforma. Estamos comiéndonos 3 millones y medio de registros al día, con picos reales de 2.000 registros por segundo y aguantando. Por tanto, es una magnífica plataforma de staging. Si tenéis que gestionar datos en tiempo real, esto aguanta y aguanta muy bien. I com Barcelona ha pogut fer la prova pilot més gran del món amb contenidors d'escombraria. Yo creo que hemos hecho la prueba de concepto más grande que se ha hecho en el mundo, porque eran 660 contenedores controlados y monitorizados. De momento no vamos a jugar ese juego, aunque estamos seguros de que la tecnología ha venido para quedarse, porque la calidad de los datos no era suficientemente buena para tomar decisiones en base a ellos. El responsable d'Estratègia TIC de Terrassa, Albert Marín, ha explicat que enfocaran Sentiló cap a la gestió sostenible de l'enllumenat i de l'aigua ara que en recuperaran la gestió. Que el resto de información de alumbrado, el nivel de regulación, las alarmas, toda esta información se pueda integrar con Sentiló y a través de Sentiló enviar al resto de departamentos municipales, a la ciudadanía a través de la plataforma Open Data, etc. ¿No? Otro reto que tenemos muy importante por delante es todo el tema del agua. Terrassa ha salido en los medios últimamente mucho por todo el tema de la municipalización del servicio de aguas. En esa municipalización Sentiló jugará un papel importante porque la idea es sensorizar todos los contadores y hacer llegar toda esa información a la administración a través de Sentiló. Y también el será útil para mejorar el servicio de escombrarías. La idea es que en un momento dado, cuando hay un plan de mantenimiento preventivo que define pues, arreglar X papeleras o un trabajo diario que es la recogida de los contenedores de una zona, que cuando se realice esa recogida de contenedores y para eso la sensorización del camión, esta información se haga llegar hasta la aplicación de gestión de mantenimiento y se cierren automáticamente los partes de trabajo sin necesidad que el trabajador o las personas de Coequip tengan que ir a acabar su turno a decir hemos hecho esto, no lo hemos hecho. A Sant Feliu de Llobregat, Sentiló recull informació de radars pedagògics mòbils, de la càrrega i calor dels contenidors d'escombraria i de la futolinera. Manuel González, cap de la unitat d'informàtica, ha explicat que també monitoritzen la brigada policial i l'enllumenat. Queremos aplicar políticas parecidas a las que se aplican en las luces del ayuntamiento porque consideramos muy importante que es un elemento que da mucho de sí, no solamente por la presencia, sino por diferentes tipos de políticas que puedes aplicar en diferentes tipos de líneas o diferentes tipos de zonas de ciudad o comportamientos que tienen que tener las luces en diferentes espacios. A Reus tenen 234 sensors dedicats a la mobilitat integrada, segons explica Òscar Ollín, responsable dels serveis informàtics. Nos permite pago de zonas reguladas, de zona azul, zona verde, carga de vehículo eléctrico y acceso a los parkings subterráneos. Es decir, yo cuando paso por un parking no tengo que sacar nada. Estoy registrado en mi móvil, me lee la matrícula porque me registré en mi móvil, me levanta la barrera y entro. Cuando salgo, me vuelve a levantar la barrera y salgo. Y el sistema me cobra lo que toca. Manuel González, cap informàtic de Sant Feliu de Llobregat, destaca un dels avantatges del Sentiló. Y no tienes que hacer como en los antiguos programas, llamar a la empresa, que te haga una opción de menú, que te diseñe una nueva funcionalidad, una nueva consulta. Aquí es sencillamente entrar y poner una regla. I ja funciona, ja entra en el sistema. I des de la Diputació de Barcelona s'ajuda a replicar programes del Sentiló que ja s'ha comprovat que funcionen. Ho explica Gregori Mora, responsable del projecte Smart Region de la Diputació. También intentamos impulsar proyectos que vemos que son problemáticas comunes de los municipios. Intentamos impulsar estos proyectos, como por ejemplo el tema que comentaba Óscar de la aplicación de estacionamiento de zonas reguladas. Pues este proyecto lo hemos recogido de Reus y lo intentaremos trasladar a los municipios de la provincia de Barcelona porque vemos que es una problemática o una necesidad que tienen en común. Pel que fa a reptes de futur d'aquesta eina, Òscar Ellín, cap informàtic de Reus, fa una proposta.
toda esta información, todo este catálogo, lo clasificamos, lo definimos de la misma antología. De tal manera que todos los sistemas de plataformas de sensores hablen del mateix, el mismo lenguaje. L'altra qüestió pendent és estar alerta de les noves legislacions, ja que tal com han reconegut els tècnics, quan es creuen milions de dades, se n'acaben utilitzant de personals. A Terrassa, per exemple, avisen ja els treballadors de la brigada de neteja que estan geolocalitzats durant la seva jornada laboral.